El día de hoy tenemos un tema muy, muy importante, el cual es tendencias del mercado de motores aeroespaciales, así como FreezeNow, una aplicación que nos lleva hacia la innovación en el servicio al cliente. En este caso, tenemos aquí como invitados a Carlos Lozano y a Cintia Rodríguez, ambos por parte de Freeza Aerospace, tanto en la parte de ventas Aerofabs por parte de Carlos, y Cintia Rodríguez, quien es la gerente de ventas. Gracias por acompañarnos durante esta sesión. Y bueno, también comentarles de que cerramos nuestro ciclo de webinars, el cual iniciará en enero del 2022, por lo cual les pedimos que nos sigan en redes sociales para enterarse de las siguientes ediciones que tendremos y pues agradecer el que nos hayan acompañado durante toda esta transmisión y serie de webinars que se hizo durante el 2021. Muchísimas gracias. Y como sabemos, hay algunas empresas, organizaciones o personas que nos acompañan y que pues no tienen aún todavía pues relación referente a FEMIA, por lo cual hacemos una breve presentación de nosotros, que somos una asociación privada sin fines de lucro, fundada en el 2007 por parte de las empresas tractoras en México. Actualmente tenemos más de 120 miembros, los cuales son enfocados 100% al sector aeroespacial. El 80% de las exportaciones aeroespaciales del país son representadas por nuestros miembros. Actualmente, el capital que se encuentra establecido en México en el sector aeroespacial se representa en un 35% por empresas de capital extranjero y 65, perdón, 35% de capital mexicano y 65% extranjeros. Somos la contraparte privada del gobierno federal mexicano y pues colaboramos con organismos afines a nivel nacional e internacional. Recientemente somos parte de CAIA, uno de los organismos más importantes o que coordina toda la parte del sector aeroespacial a nivel mundial. Bueno, referente a FEMIA, ¿quiénes son nuestros miembros? Por aquí van a poder ver algunos de los logos, empresas muy grandes y transnacionales, nacionales, así como pymes. Todos forman parte del sector aeroespacial, son igual de importantes para nosotros como FEMIA, y pues sin ellos no pudiera ser posible el desarrollo y las iniciativas que realizamos en FEMIA. Muchas gracias a todos nuestros miembros por seguir con nosotros. De igual manera, presentarles a nuestro staff. Todos nos encontramos aquí en esta sesión. Vamos a empezar por las damas, que en este caso es la licenciada Pamela Arellano, quien es la directora de operaciones. Mónica Vega, quien es nuestra directora de promoción, así como Mariana González, quien es el gerente de gestión y membresía, y pues la licenciada Marta Ortuño, que es parte de la asistencia de dirección y administración de proyectos. También parte del staff es el licenciado Javier Hurtado, quien es el director de desarrollo de proveedores. Luis Liscano, que es nuestro presidente ejecutivo, perdón, y René Espinosa, quien es nuestro presidente de consejo. Y un servidor, Enrique Maldonado, que participo como parte de gerente de proveeduría. Pues todos estamos por aquí. Si alguien requiere información adicional de contacto, miembros, etcétera, puede realizarlo a través del área de chat y de igual manera, pues en el correo electrónico de FEMIA, contacto@femia.com.mx. También para mencionarles que durante la sesión tendremos un espacio para preguntas y respuestas al final de la presentación, tanto de Carlos como de Cintia. Entonces, los invitamos de igual manera a compartirnos sus preguntas en el área de chat y las estaremos haciendo llegar con nuestros expositores. Y bueno, siguiendo con la parte de quienes nos acompañan el día de hoy, pues tenemos a Cintia Rodríguez, quien es ingeniera egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la carrera de ingeniería industrial. Cintia cuenta con más de 17 años de experiencia en el área comercial, de los cuales pues 8 han sido parte de Freeza Aerospace. Ella es responsable del desarrollo e implementación del proyecto llamado Freeza Now, que vamos a conocer más adelante, y pues de igual manera la posterior implementación en toda la organización. Actualmente Cintia se desarrolla como gerente de ventas en la unidad de Freeza Aerospace. De igual manera, contamos con Carlos Lozano, quien es ingeniero egresado del Tecnológico de Monterrey como ingeniero mecánico administrador. Cuenta ya con más de 10 años de experiencia en el suministro de anillos rolados para el sector aeroespacial por parte de Freeza, de los cuales 5 se ha desarrollado como gerente de NPI o de nuevos productos
para proyectos muy estratégicos como son OEM y Revenue Share Partners de motores, y también quien es responsable de gestionar comercialmente el mercado Aerofab y desarrollar nuevas oportunidades de negocio para Frisa Aerospace. Bueno, no quiero pues robar más del tiempo y con todo gusto cederte la palabra, Carlos, para que nos hagas, por favor, bueno, nos apoyes con compartir la información que tienes para nosotros y pues nuevamente bienvenidos a este espacio que es de ustedes. Gracias. Enrique, muchas gracias por la presentación y la introducción. Vamos a compartir aquí la pantalla. Un segundito. Muy bien. Adelante. ¿Sí me escuchas? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, buenos días, gracias a la FEMIA por la oportunidad y el tiempo de compartir un poquito de este tipo de información que es relevante para el mercado. Pues el día de hoy les vamos a presentar quiénes somos para aquellos que aún no conocen qué hacemos en Frisa. Voy a ver rápidamente qué es lo que hacemos aquí en la empresa, a presentarles acerca de la división Aerospace que tenemos aquí dentro de la compañía. Vamos a platicar un poquito también de la aplicación, el tipo de aplicación de nuestros anillos, en dónde van dentro de las turbinas. Vamos a platicar un poquito del estado del mercado aeroespacial actualmente, pronósticos del mercado y también rápidamente un poquito de los mercados emergentes que bueno, estamos viendo actualmente, ¿no? Bien, pues ¿quiénes somos? Somos una empresa líder en manufactura de anillos rolados y forja abierta. Servimos a diferentes mercados, entre ellos en la parte aeroespacial, y dentro de los productos que ofrecemos, nuestros anillos están hechos de aceros, diferentes rangos de aceros, de aluminio, y para la parte aeroespacial, titanios y aleaciones de alta temperatura. Este pasado mes de noviembre estuvimos de manteles largos, cumplimos 50 años, la empresa cumplió 50 años de su fundación. Somos una empresa que se estableció aquí en Monterrey, México. Y bueno, somos una empresa privada. En total, en las diferentes plantas y divisiones, somos más de 1.500 empleados. Una de nuestras plantas, que es Santa Catarina, es donde hacemos producto principalmente de aceros para la industria del petróleo. Tenemos nuestra planta aeroespacial. Tenemos recientemente la planta de Precision, en donde tenemos un poquito, hacemos maquinado más complejo. Tenemos nuestra planta de García, donde hacemos anillos de hasta 8 metros de diámetro. Tenemos nuestra planta de Open Die y nuestra propia acería también. Vamos a ver. Bien, y dentro de la división aeroespacial, bueno, en nuestra división aeroespacial tenemos una vasta experiencia suministrando anillos rolados de titanio y superaleaciones. A ver si puedo aquí quitar esta pantalla, me parece que. Así se ve bien. Bien. Bien, nuestra planta aeroespacial, en donde suministramos anillos rolados de titanio y superaleaciones, somos una planta certificada S9100. Nuestra planta también cuenta con aprobaciones NADCAP para tratamientos térmicos y manufactura de materiales metálicos. Esta división se fundó hace 18 años, en el 2003. Somos más de 300 empleados. Y bueno, vamos a meternos un poquito al ejemplo de aplicaciones de los productos que hacemos. En el caso del motor Trent XW97K de Rolls-Royce, todos los motores pues básicamente están compuestos de anillos. En este caso está el anillo tipo fan case. Tenemos anillos también de carcasas de compresor de baja presión, carcasa intermedia, carcasa de compresor de alta presión, carcasa del combustor case o carcasa de difusor o combustor, la carcasa de turbina de baja de presión intermedia y la carcasa de turbina de baja presión.
Estos solamente son unos ejemplos de tipos de anillos estáticos que se manejan en las turbinas. Dentro de las turbinas también existen anillos rotatorios, están las flechas, existen los flanges, existen sellos. Y bueno, hablando un poquito de la parte superficial del motor, que es la parte estática, son este tipo de componentes por los cuales se compone, ¿no?, el motor. Nosotros aquí en Frisa, dentro de nuestros procesos, hacemos el rolado de anillos. Y en este caso, este es un ejemplo de un IPT case de Wasp Alloy, el cual lo rolamos con forma. Este tipo de anillos en la industria son los más complejos. Tenemos que cumplir con los requerimientos mecánicos, metalúrgicos de la pieza, con los requerimientos dimensionales. Y pues bueno, la verdad que este tipo de retos, a través de nuestra historia, hemos logrado introducir este tipo de productos complejos en el mercado. Tenemos la parte del anillo rolado y nosotros también suministramos los anillos premecanizados. Este es un ejemplo de la misma pieza en el estado premecanizado. Y bueno, la aplicación final, pues, del motor Trent actualmente es el A350, ¿verdad? Este es uno de los ejemplos. Otro ejemplo de anillos que hacemos es, por ejemplo, el combustor case de los motores. Y aquí les muestro una imagen del componente completamente mecanizado. Nosotros hacemos anillos rectos, sencillos, y podemos llegar hasta un anillo muy apegado a la figura final de nuestros clientes. Vamos a hablar, para poder entender en dónde estamos parados actualmente en el mercado, pues hay que entender desde la demanda, ¿no?, del número de vuelos, cómo se ha comportado a nivel global en los últimos años. En el 2019 se alcanzó un máximo de 38.9 millones de vuelos en todo el mundo, y se había venido con un crecimiento constante del 3.5%, ¿no? Desafortunadamente, pues la pandemia pues golpeó muy duro el mercado y bueno, se nos cayó por ahí el tráfico, ¿no? En el 2019 volaron 1.053 millones de pasajeros en el mundo, de los cuales 811 millones fueron de forma doméstica y 241 millones fueron de forma internacional. Y bueno, ¿a qué se debe el crecimiento que se ha tenido en los últimos años? A mejores estándares de vida en el mundo y también la reducción de costos en viajes aéreos en el mundo. Y se espera que en los próximos años los mercados que tengan más crecimiento sean los de África, Latinoamérica y Asia. Y bueno, ¿qué pasó entre el 2019 y qué ha estado pasando a través de este año? En el 2019, el máximo de vuelos promedio diarios que se tuvo fueron de 114.665 en la semana del 7 al 13 de agosto. Y debido a la pandemia, se cayó un 80% comparado con el mismo periodo del 2019. Y actualmente, a nivel global, en viajes comerciales, pues estamos todavía a un 79% de lo que estábamos en el 2019. En este año, el máximo ha sido, o sea, de vuelos diarios promedio de 84.141, y fue en octubre. Y uno de los indicadores importantes es también la parte doméstica, cómo se ha movido la demanda dentro de Estados Unidos. En el 2019 se alcanzó un máximo de 28.807 vuelos, del 31 al 6 de agosto. En el 2020, debido a la pandemia, cayó un 72% comparado con el 2019. Y el número de vuelos comerciales en la actualidad, de hecho, esta semana que estamos por terminar, ha sido la más alta en este año, con 26.217 vuelos promedio diarios. Y bueno, esto se debe al Día de Gracias que pasó recientemente en Estados Unidos, ¿no? Estamos un 98%, con este pico, llegamos a un 98% de lo que estuvimos en 2019, prácticamente. Entonces, esto es un muy buen indicador de que en la parte doméstica, pues prácticamente ya estamos
a niveles en los que estuvimos en 2019. El contraste lo tenemos en los vuelos internacionales. En el 2019 tuvimos 1.240 vuelos promedios diarios en la semana de del 31 de julio al 6 de agosto, y el tráfico aéreo en abril, debido a la pandemia, cayó 85%, y bueno, actualmente estamos en un 56.5%. Todavía a nivel intercontinental estamos lejos de recuperarnos, y bueno, todo esto sabemos que se debe a las restricciones que existen en Europa principalmente, y bueno, ahí no se puede volar. Sí se puede volar, pero bueno, existen muchas restricciones que se han estado relajando, y bueno, actualmente debido a las nuevas variantes del COVID, no sabemos si esto, pues vaya, seguramente existirán todavía restricciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el pronóstico de Airbus del tráfico aéreo a nivel global? Tenemos aquí una gráfica de los de lo que viene siendo revenue passenger kilometers, que son los kilómetros que se recorren por persona, que sean, vaya, es el promedio de los kilómetros que se recorren por persona. Y tenemos aquí la tendencia del 2019, si no hubiera sucedido lo del COVID, pues tuviéramos estos niveles. Dado a lo del COVID, pues se espera que exista una recuperación en 2023, perdón, y a un crecimiento de 3.9%. Estamos desfasados o perdimos 2 años de crecimiento. Y bueno, esto es lo que por aquí está pronosticando Airbus, ¿no? Tenemos la parte a nivel general. En los vuelos domésticos, como vimos en las gráficas anteriores, pues ya estamos prácticamente recuperados. El próximo año se espera que se recuperen los vuelos domésticos. En el 2023, los vuelos regionales, y los que están más desfasados son los vuelos intercontinentales, que hasta el 2024 se espera que exista la recuperación. Y bueno, ¿cuál es el pronóstico de Boeing en los próximos 20 años? Boeing espera vender 43.610 aviones. Espera un crecimiento del GDP del 2.7%. Y bueno, principalmente, como ya entendimos un poquito cómo se comporta la parte doméstica, las entregas de aviones de pasillo sencillo, que son las que se utilizan en este mercado, están pronosticando 32.660 entregas en este periodo de 20 años. Los aviones de doble pasillo, 7.670. Y bueno, el mercado más grande es el de Estados Unidos, con 9.160 entregas. Le sigue Asia-Pacífico con 8.945, y casi juntos Europa-China, y bueno, por último tenemos Latinoamérica y el Medio Oeste. Entonces, ¿cuál es el resumen de lo que pronostica Airbus en los próximos 20 años? La recuperación del tráfico se está desarrollando. Esperan el crecimiento del 3.9% anual. Ellos pronostican vender 39.000 aviones al 2040. Y bueno, comparado con Boeing, por ejemplo, Boeing trae un pronóstico de 43.610 y Airbus 39.000. Pues prácticamente Boeing está pronosticando más ventas en este periodo de 20 años. Y bueno, aquí lo que nos muestra Airbus y Boeing es que prácticamente para el 2030, la mitad de la flota que exista en el mundo van a ser aviones de nueva generación, y la mitad van a ser aviones de primera, segunda y generación previa. ¿Cuáles son los aviones de nueva generación? Son el A220, A320neo, A350, A380, 737 MAX, 777X, los que principalmente se van a estar manejando. Y Boeing tiene, pues aquí pronostica, ¿no?, que va a tener un reemplazo, la flotilla en el mundo, el 40% va a reemplazar aviones, y el crecimiento del mercado va a ser del 54%.
¿Cuáles son los principales aviones comerciales de pasillo sencillo que se van a estar moviendo en los próximos años? Bien, pues van a ser estos tres principalmente, el A320neo, A321neo y 737 MAX, que son los que se van a estar moviendo, van a tener más demanda en los próximos años. ¿Qué motores son los que van a tener, van a ir junto con estos, con esta demanda de aviones? Pues bueno, tenemos para la familia del A320neo y A321neo, estamos hablando del motor PW1100 de Pratt y el LEAP-1A de CFM, que actualmente en los próximos 3 años pues nos está pronosticando una demanda anual de Pratt, nos pronosticando 588 motores anuales, esa es la demanda total, y LEAP nos está demandando, CFM nos está demandando 778 motores anuales en los próximos 3 años. Y del 737 MAX será el motor LEAP-1B, perdón, que serán 840 motores anuales en los próximos 3 años. Entonces, un buen volumen el que se está manejando para estos motores. Y para los motores de doble pasillo, que se espera que en los próximos años estén en la punta del mercado, son el A350, el Boeing 787 y el Boeing 777X. ¿Qué motores no están involucrados? Para el A350 estamos hablando del Trent XWB-84, que actualmente nos está pronosticando una demanda de 130 motores anuales en los próximos 3 años. El Boeing 787 va a tener los motores Trent 1000 y el GEnx. El Trent tendría una demanda de 48 anuales y el GEnx 134 anuales. Y el Boeing 77X tendría una demanda pronosticada de 27 anuales en el motor GE9X. Entonces aquí principalmente lo que estamos nosotros viendo es que se ve una buena tendencia de lo que es el mercado, un crecimiento importante. Las capacidades instaladas que teníamos en el mercado no van a ser suficientes. Actualmente se están teniendo problemas de suministros o más bien capacidades operativas en Estados Unidos. En el caso de nosotros, nuestros suministros tienen problemas para contratar gente. Pues bueno, se viene un reto importante en la industria. Se van a necesitar que ampliar las capacidades de manufactura, sin duda. Y bueno, todo esto, obviamente, esperando que no haya más impacto de lo que hemos tenido debido al COVID. Bien, ¿qué se está moviendo aparte de estos motores comerciales y estos vuelos comerciales, ¿no? Estamos también viendo una tendencia importante en los aviones 100% eléctricos. Esto es obviamente para el mercado regional actualmente. No estamos hablando de aviones todavía del tipo de pasillo sencillo o doble pasillo. Una empresa que hemos visto que se ha movido y que está próximo a tener la aprobación de la FAA, se esperaba que fuera en noviembre y que, bueno, quizás sea este año todavía o si no, a inicios del próximo año. MagniX está por tener aprobado, tener listo el primer motor 100% eléctrico para este tipo de aviones. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Desarrollaron este motor y lo hicieron un retrofit de un avión DHC 2 Beaver y un Cessna Grand Caravan. Pusieron el motor, hicieron pruebas y con estas pruebas son las que están tomando actualmente para tener la aprobación de la FAA. Están muy próximos a que lo logren. Y recientemente esta empresa firmó un contrato, tanto MagniX como GE firmó un contrato con la NASA para madurar la introducción de este tipo de motores eléctricos en aeronaves de corto alcance, aviones regionales y llevarlo hasta aviones de pasillo sencillo al 2035. O sea, es muy ambicioso este proyecto. Esperan que para el 2035 ya tengan aprobados el motor o motores que sean capaces de mover aviones
de hasta 18 pasajeros, 20 pasajeros. Ellos tienen, dentro de sus fundadores, tienen una alianza con Eviation, tienen el motor Alice, es el aircraft Alice, y este sería la primera aeronave comercial 100% eléctrica. Y pues bueno, este mercado se ha estado también moviendo mucho. Rolls-Royce recientemente publicó que tiene desarrollado el primer avión que es el más rápido que existe en el mercado. Y detrás de todo este mercado, pues existen otros tipos de empresas. Hay muchas empresas que están emergiendo, ¿no? Y bueno, este es uno de los mercados emergentes que vemos actualmente. Y les voy a mostrar un video para pasar al antes de pasar al siguiente, este sería otro de los mercados que tenemos emergentes en la actualidad. What would it take?